milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Encantaba el cine, pero sabía que no era muy buen actor. Todo eso lo recogí yo el día del accidente. En segundos no quedaba nada de ese hombre que apenas hace unos días habíamos ido a verlo cantar en el Circo de Toros. Era su momento. No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelva con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte 100 veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya le perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. ¿Vos qué haces aquí? Tengo sed y bebo. Cuidado, se te atraganta. Nerviosa la señora. Te lo regalo. Esto no lo hago por vos, es por mí. A la vuelta de cada esquina se encuentra un hombre como vos. ¿Qué pasa, hombre? Delante de mí nadie maltrata a una mujer. No, tranquilízate. Siéntate, siéntate, pues. No hay derecho de maltratar así a una mujer. ¿Cómo así? ¿Qué querés decir? Oliverio, si es charlando. Venga, siéntese con nosotros y tómese algo. Con mucho gusto, Oropéndola. Salud. Salud. Penas de amor. Penas de amor, idiota. Si tuviera penas de amor, las escondería como un tesoro. Penas de asco, por usted, por todo. ¿Sabes qué, hombre? No le presté atención a una ramera. Una cualquiera que tiene que sostenerlo. Cualquiera es un tipo como vos que se aprovecha de las mujeres. Bueno, pa' nada. ¿Estás triste, Oropéndola? Cansada esta vida, Augusto. Este barrio viejo que me tiene amarrada y que me va a ver morir aquí. Pero este viejo barrio también tiene su encanto. Su misterio, su pasado, su melodía. La humilde melodía del arrabal. Esta es para vos. Barrio plateado por la luna, como de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la portada mistonga. Mientras que una pebeta
vida como una flor. Señor Armando, ya es hora de volver al salón. Seguro que ya debe haber llegado. Éramos grandes amigos, ¿sabes? Vengo a llevármelo a Buenos Aires para darle el último adiós entre los suyos. ¿Cómo así? ¿Y es que acaso nosotros no somos de los suyos? Una de tauras y cantores, de broncas y entrevero de todos mis sabores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, la rubia Bargón, y en la primer cita, la paica. Carrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrío, un sentimiento. Venís a despedirte. ¿Cómo lo sabes? Tenés una cara de despedida que no puedes tapar. Es todo el barrio malevo melodía. ¿Te demoras? Apenas lo necesario. En diciembre estaré de vuelta por aquí. Ahora lo que te hace falta es mucho cariño. Yo te lo puedo dar, Tiberio. Yo siempre te voy a querer, Oropéndola. Y aquí me vas a tener cada que vuelva de mis viajes. Pequeña embustera. Es un beso prolongado que te da mi corazón. Tiberio. Quiero que conozcas al señor Armando De Fino. Ha venido directamente desde la Argentina y quiere hablar con vos. He sido durante muchos años representante y amigo personal de Carlos Gardel. Me han dicho que usted es gran conocedor de la ruta de Medellín a Buenaventura y quisiera darle el honor de transportar los restos de Carlitos. Yo me voy a quedar unos días por acá, por Medellín. Tengo muy buenas referencias suyas y por supuesto que la recompensa le va a interesar. ¿Cómo así que usted vino por el cadáver de Gardel? ¿Pero quién se está creyendo? Gardel se murió aquí y aquí se queda. Nos haría un gran daño si no pudiéramos rezarle, cuidar de su tumba. El destino quiso que muriera aquí. Traigo un documento firmado por su señora madre, doña Berta Gardés, que me autoriza a repatriar sus restos. ¿Acepta mi propuesta? Vos no vas a aceptar nada, Tiberio. Eso es una traición que no te perdonaría nunca, ¿me oíste? Vos no nos puedes hacer esto, Tiberio. ¿Acaso a mí no me duele su muerte como a ustedes? También tenemos que pensar en los argentinos, que lo lloran y quieren enterrarlo junto a ellos. Aquí ya lo hemos tenido 6 meses con nosotros, es hora de que parta. Señoras, esto no es un capricho mío. Lamento y comprendo profundamente lo que están sintiendo y de verdad yo no quisiera que esto hubiera sucedido nunca. ¿Qué va a saber usted qué es lo que sentimos nosotras? Vea, bien pueda y se va por donde vino. ¡Lárgate, pues! Señoras, señores del María Bilbao, aquí va a ocurrir una tragedia. Vinieron a Medellín a llevarse el cadáver de Carlos Gardel a Argentina y no podemos dejar que se lo lleven. Señores, si nadie tiene claro dónde nació Gardel, ningún argentino puede venir a reclamar lo que no es de él. Carlos Gardel murió aquí y aquí se queda. Aquí se queda. Gardel se queda acá. Señor Armando, siento mucho lo que acaba de pasar adentro y le pido disculpas en nombre de ellas. Todavía estamos de luto y tristes por la muerte de Gardel. Usted sabrá comprenderlas. Lo comprendo, pero ayúdeme, señor Tiberio. Me lo tengo que llevar. Le voy a pagar el triple de lo que valen estos viajes largos, pero ayúdeme. Déjeme pensarlo y mañana hablamos. Si está de acuerdo y le parece, lo espero mañana a las 10 en las oficinas de la Paramount Pictures. Está bien.
Que tenga muy buena noche. Buenas noches. Dionisio. Espérate, Dionisio. Cambio de planes, Dionisio. Vea que teníamos a Yarumade que cancelarlo. Nos vamos en dirección contraria al Pacífico. ¿Qué? Así como lo estás oyendo. Vino un hombre desde Argentina por los restos de Gardel, imagínate. Y quiere que nosotros lo llevemos a Buenaventura, donde lo va a recoger un barco para transportarlo a Buenos Aires. ¿Vosotros? Es un honor que nos hace, Dionisio. ¿Honor? Pues sabes que no lo podemos hacer, Tiberio. Es un sacrilegio. El cadáver de Gardel está enterrado aquí en Colombia. ¿Quién se queda? Es un irrespeto con el pueblo colombiano llevárselo para la Argentina, hombre. Nosotros somos transportadores. Transportamos alimentación, comida, todo lo que el pueblo necesite. Nosotros no cargamos cadáveres. Mucho menos el cadáver de Gardel. Por mí, que se lo lleve. El hecho de que haya muerto aquí en Medellín no quiere decir que sea nuestro. Estoy de acuerdo contigo, Tiberio. Hay que dejarlo volar y que vuelva con los suyos. Nosotros lo hemos cuidado lo suficiente esperando ese momento de su regreso. Así es, Margara. La idea es partir lo antes posible, así que debemos coordinarlo todo. Te espero abajo para que cuadremos todo. Vos calladita. Más bonita. Dionisio. Dionisio, ¿estamos? No, no estamos. Voy a decir una cosa, Tiberio. Esta vez no estoy muy seguro de poderlo acompañar. Yo estoy muy confundido con esta situación. ¿A vos no te parece muy triste que tengamos que llevarnos el cadáver de Gardel para que se lo lleven para la Argentina? Vos tenés que entender que el cadáver de Gardel no nos pertenece, hombre. Es de ellos, de los argentinos. Nosotros somos dueños de su recuerdo, de las canciones. Fue un privilegio haberlo visto cantar y ese es nuestro mayor tesoro. Pensá que eso no lo tuvieron ellos. Hacía mucho tiempo Gardel se había ido de Argentina. Es un honor que seamos nosotros los encargados de llevarlo, hombre. ¿Oíste, Tiberio? Si la Gardelita y Oropéndola se enteran en esto, nos van a odiar para toda la vida. Olvidémonos de ellas. Cuando hayamos vuelto, va a haber pasado más de un mes. Y ya se habrán calmado. Mira, Dionisio, o lo llevamos nosotros o lo lleva la competencia. Es así de sencillo. Tener que hacer cosas por plata en contra de lo que uno quiere. Pero vos tenés toda la razón. Así se habla. Algún día lo entenderán y nos sabrán perdonar estas fieras de amigas nuestras. Por eso estoy aquí. Qué bien. Le presento a los señores Tiberio Restrepo y Dionisio Arango. Buenos días. Pasen, siéntense, por favor. Muchas gracias. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los encargados de realizar el transporte de Carlitos hasta Buenaventura. Conocen muy bien la ruta. Ese es su trabajo. ¿Los encargados de transportar los restos de Gardel? ¿Acaso piensa llevárselo por tierra? Sí, señor. ¿Cómo que por tierra? Es una decisión del gobierno. Ah, ahora entiendo por qué su presidente, en complicidad con el director del periódico Crítica, armaron toda una campaña para alejar a los medios y al público del horrible crimen del senador Bordavere. Si usted cree que en este caso la política está involucrada con la prensa, discúlpeme la expresión, pero está meando fuera del tarro.
Utilizar los artículos que hablan del cantor, la madre de Gardel, los amores de Gardel, los amigos de Gardel, la infancia de Gardel, para tapar un crimen es una vergüenza. Ese fue un sincero homenaje a mi mejor amigo y mejor cantor de tango de todos los tiempos. Y a mí me queda claro que llevarlo por tierra obedece a toda una manipulación para crear la próxima crónica, la caravana de Gardel. Usted crea lo que quiera, pero a Carlitos lo llevamos por tierra a Buenaventura y estos señores son los encargados de esa honorable tarea. ¿No le da pena prestarse para utilizar el cadáver de Gardel para tapar los crímenes de su gobierno? ¿Y usted, que fue tan amigo de él, prestarse para semejante infamia? ¿Eso es lo que pretenden al llevarse el cadáver de Gardel por tierra? ¿Que desde el cielo él les dé una manito para ocultar el crimen del senador? Le pido un poco de respeto con el gobierno argentino en honor a la memoria de Carlitos. ¿Respeto? Sí, respeto. Usted no respetó la memoria de Carlos Gardel. Lo dejó aquí tirado en Medellín arbitrariamente. Y ahora quiere beneficiarse políticamente de su cadáver. Está exagerando y mucho. Lo único que yo quiero de usted es que me facilite las cosas para volver a Buenos Aires. Si no hubiera sido porque la investigación sobre el accidente donde tristemente perdió la vida Carlos Gardel no había terminado, yo mismo y la Paramount nos hubiéramos ido a Los Ángeles a darle la sepultura que se merece. Aquí nadie vino a reclamar su cadáver hasta hoy que se presentaron ustedes. Y óigase bien, ustedes no deben olvidar que Carlos Gardel hizo 12 de sus mejores películas con la Paramount. ¡Con nosotros, 12! Y ahora viene usted a decirme con ese cinismo que tiene que llevarlo por tierra cuando tengo previsto un avión que lo llevaría hasta Cali y de ahí en tren hasta Buenaventura. ¡Era una estrella! Señores, si me permiten, esta es la ruta que debemos seguir. Permiso. Arrancamos en Medellín. Vamos a Magá, La Pintada, Valparaíso. Luego Caramanta, Marmato, Supía. Luego vamos a Río Sucio, seguimos Anserma, Pereira. Pasamos por Cali, llegamos a Buenaventura. Es una ruta que conocemos perfectamente. La hacemos una vez cada 2 meses. ¿Y qué tal la ruta La Pintada, Guadua, Salamina, Manizales? Es mucho más largo. Y son caminos de herradura que se taponan frecuentemente con derrumbes. Someter a Gardel a ese martirio, cuando se puede llevar en avión, es tanto o peor de lo que sufrió en el accidente. Ya tenemos todo dispuesto para el viaje. Solo necesitamos el cadáver de Gardel, su féretro, y partimos inmediatamente. Hagámoslo. Con permiso. Caballero. Pobre Gardel. Sí, claro. Pobre Gardel. Santificado sea tu nombre. Casa de tu nombre, venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Permiso, permiso. Pasa. ¿Qué va a hacer, hombre? Dime qué pasa. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Eso es una falta de respeto con nosotros y hasta con el mismo Gardel. Señor, por favor. ¡Ustedes no pueden hacer esto! ¡Es un atropello! ¡Traidor! Esta no te la perdono nunca. Y vos, Dionisio, engañaste el amor que nosotras sentimos por nuestro amado Gardel. ¡Ladrón! Venir a robarnos a Gardel. ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón!
Ay, María, hombre, ¿cómo vino a quedar Gardel? Los cadáveres calcinados con gasolina no solo quedan resecos, sino con las articulaciones rígidas. Como decir, por ejemplo, los brazos estirados. No podían cerrar las tapas de los ataúdes. ¿Cómo harían entonces para acomodarlos? Dicen que le abrieron la articulación del hombro izquierdo para que pudiera bajar el bracito y así acomodarlo. Gardel perdió sus manos y sus pies, sufrió quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado. ¿Sabes qué? Siempre me he preguntado cómo supieron que este tizón era Gardel. ¿Cuál tizón, hombre? Respetá. Calmate, Dionisio. No jodas. ¡Qué cosita con vos! ¿Cómo lo reconocerían, hombre? Cuando llevaron los cadáveres al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el estudiante que destapó el cadáver de Gardel y un cuerpo calcinado, los brazos y piernas totalmente contraídos, reducido en su tamaño, no tenía pies y menos zapatos. Al lado de la sábana había un papel abrochado con un gancho de nodriza con un nombre escrito que decía CG. Sí, pero ¿será que eso fue suficiente para reconocerlo? Con mi hermano fueron 5 los estudiantes que atendieron los cadáveres calcinados para poderlos meter en los ataúdes y así taparlos. Era tal la cantidad de cadáveres calcinados que algunos fue necesario ponerlos en el suelo. ¿Y entonces qué pasó después? Cuando mi hermano metió el bisturí en el hombro izquierdo de Gardel, se encontró con una masa plana, gruesa. Y adivine qué. Quedaron al descubierto plumitas blancas. ¿Cómo que plumitas blancas? ¿Salieron plumas del hombro de Gardel? Sí. Habían muchas que habían resistido al fuego calcinante. Unas se regaron por el suelo, otras quedaron en la mesa. Pero eso no es todo, Tiberio. Habían más. ¿Cómo así que había más? Cuando mi hermano practicó la misma operación en el otro hombro, se desprendieron muchas plumas del cantor. Espérate, ¿pero qué eran esas plumas? ¿Caso Gardel era de verdad el ángel que todos creíamos que era o qué? Ojalá. Las plumas eran de las sombreras. Pero es que eso aquí no se había visto nunca. Los sastres de Medellín le ponían almohadillas a las sombreras, no plumitas. Así nacen los mitos y las leyendas. Que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas, el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Cuarto de esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que cree mi ilusión y que al desvanecerse. Buenas, Oropéndola, por favor. Cenizas en mi corazón. Esfera del reloj, la
las horas que agonizan se niegan a pasar. Un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido. Con su mueca espectral se va con ella. Su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mano. Sombra de mi cuarto de esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea tu sentido y quiere desvanecerse. Va dejando en su visión cenizas en mi corazón. ¿Qué tienes para la sed? La gente que no es de por aquí no dura mucho. Que dure o no dure lo suficiente es cosa que no me importa, mujer. Yo soy de por aquí y conozco. Pero la que no es de por aquí al parecer sos vos. Soy Tiberio Restrepo. Soy Clavelina Lopera. Gusto. Y para su información, yo llegué aquí hace mucho tiempo. Yo me fui hace unos años, pero ahorita estoy de vuelta. Como ves, nadie es del todo donde algún día nítidamente fue. A mí ni me va ni me viene lo tuyo. Pero la verdad estás muy pinta. Y me hablas de un enredo que me fascina. ¿Sabes qué? Una tía me dijo que debía dormir con una mujer esta noche. Vos verás. Déjame lo pienso. Porque a veces a las tías toca tenerlas en cuenta, ¿no? Como que tenía una voz corta. La verdad. Me gusta más Agustín Magaldi. Ese sí sabe cantar. Eso es de un imbécil. ¿Estás diciendo imbécil a mí? Sí. ¿Por qué? Entonces sos muy hombre, pues. Más que vos, sí. ¿Qué? Que salgamos, pues, afuera como hombres. Pues ese me da miedo. Venite. Venite, pues. Así es cada viernes. La gente viene y se mata por cualquier cosa. A ver, pues. En estas tierras se le puede dar el honor de ser asesino a cualquiera. Si puede matar a otro. ¿Sí meditaste sobre lo que dijo mi tía? No he hecho sino quebrarme la cabeza pensando eso. ¿Y al fin qué decidiste? Y una cosa es ir a dormir juntos. Y otra cosa es otra cosa. Se trata de irnos a dormir, pero también se trata de esa otra cosa. Soy varón. Y yo soy mujer. Pero cada cosa tiene su precio. ¿Y por ambas cosas al mismo tiempo tenés alguna rebaja de consideración? Yo también lo puedo hacer por amor. Pero es que también es muy berraco porque es primera vez que yo te veo. Esta es la décima vez que nos vemos esta noche, mujer. Está bien. Pero toda la noche tiene un precio. Si querés, vos pones la pieza. Y yo pongo el chirrido del catre, sí. Pero eso sí, mañana al amanecer vos y yo tenemos que hablar. Me parece muy bien. Vamos.
Hacerse matar no tiene ningún sentido. Yo me muero cuando a mí me dé la gana. Trago para todo el mundo. ¿Y vos qué haces aquí? Llevo el cadáver de Gardel. ¿El cadáver de Carlos Gardel? El mismo de Por una cabeza. El mismo. El que canta Robal Amargo. Y cuesta abajo. En mi casa, el cadáver de Gardel. Arreglemos las cuentas, mujer. Pero es que vos a mí no me debes nada. Yo me quiero ir con vos. Pensalo mejor. Ya lo pensé. Pinta de su moridero. Uno todo el año ve pasar los cadáveres del horizonte. Buenaventura está lejos. Lo que es a mí no me molesta la idea. Pero... tengo mucho camino por delante. A la vuelta te recojo y te saco de aquí. Por el momento guardame el secreto, ¿sí? Thank you.
venga esta carga. ¿Qué será eso? Eso está muy raro. ¿Y qué hay en esa caja? ¿Qué diablos traen ahí? Una imagen. ¿Y una imagen de qué? De Cristo Redentor. ¿Y la traen para la iglesia? No, va para Armenia. ¿Para la Catedral de Armenia? Así es, hombre. ¿Y para qué esa maleta tan grande, señores? Es el ajuar de la imagen. Cristo Redentor jamás necesitó de tantas vestiduras. Pues este Cristo sí, porque no quiere que lo vean desnudo. ¿Entendiste lo que quiso decir Mr. Clay allá en la Paramount? El hombre hablaba de un crimen cometido en Argentina por orden del presidente de ese país o algo así. La cosa más complicada, Tiberio. Ese presidente de Argentina y el ministro de Agricultura escondían un negociado de carnes con Inglaterra. Un senador quiso investigarlos y lo mandaban a matar. Con razón, Mr. Craig decía que utilizaban este viaje por tierra con el cadáver de Gardel para seguir creando un folletín con historias de él en un periódico amigo del régimen. Claro, y así bajarle la temperatura a la gente para que no siguiera protestando. ¡Qué tan jodidos! Pero eso no es todo, Tiberio. El senador que mandaron a matar se llamaba Lisandro de la Torre. Pero no fue el que cayó muerto, sino otro senador que también la gente quería mucho. Enzo Bordavere. Tiberio, ese día el pueblo argentino casi quema Buenos Aires. ¿Qué quiere decir que nosotros, de cierta manera, les estamos haciendo la vuelta? Pues sí. Buenas tardes, señores. Buenas. Nosotros somos los hermanos Uribe y vamos a tocar en una boda como a 5 kilómetros de aquí. ¿Nos pueden acercar un poco? Claro, con gusto, con este calor. ¿De dónde vienen? Venimos de Damasco. Nosotros acabamos de pasar por ahí. ¿Y qué transportan ustedes? Ropa, alimentos, todo lo que podamos transportar por estas montañas. Es nuestro destino como el de ustedes ser músicos. Señores, acomódense ahí con cuidadito. Muchas gracias. Me parece una improvisa tener que subir gente extraña en el volco. Fue lo primero que nos dijo el argentino. No va a ser, nos llevemos un susto bien berraco. Pobres músicos, hombre, Dionisio. Buscándose la vida con este calor. Además, son apenas unos kilómetros. Los dejamos y no los volvemos a ver. Pues que sea la última vez, pues. Bueno, está bien. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Que viva Jacinto!
¡Traigan el ramo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Que vive! Llegaron los músicos. Ahora sí hay fiesta. ¡Qué bueno! Ahora sí tenemos fiesta, señores. ¡Qué bueno que llegaron! Señores, bien pueda pasen. Están muy invitados. Como pueden ver, hoy es el día más importante de nuestras vidas. Nos estamos casando. Pues felicidades y gracias, pero estamos atrasados y debemos seguir. Ay, ¿por qué no se quedan un ratico? Mire que sin ustedes los hermanos Uribe no hubieran llegado. Sí, solo un ratico, muchachos. Tiberio tiene toda la razón, tenemos que partir. Señores, ya se está haciendo de noche y no es bueno transitar en estas oscuridades. Aquí tenemos comida y bebida, y son nuestros invitados de honor. Pues así, así. No, pero es que de verdad, no. Parcero, hasta ahora. ¿Cómo les fue el viaje? Bien. Buenas, señores, los invitados. Ahora sí, tenemos fiesta, señores. Pero bueno, siéntese. Listo, pues recogámoslo ya. Ah, señores, muchas gracias por estar aquí. El gusto es nuestro, pero le cuento que si no hubiera sido por estos señores, no hubiéramos podido estar aquí. Por ese motivo, nosotros le vamos a interpretar esta canción. Con su permiso, nos ubicamos para cantársela. Muchas gracias, señores. Con mucho gusto. Sí. Muchas gracias a ustedes. ¿Y usted de por acá cerquita? Pues sí, nosotros pertenecemos a estas tierras. Transportamos todo lo que ustedes necesiten. Por Dios, ¿no le parece la novia más bella del mundo? Pues con todo el respeto que se merece su esposo. Pues sí, hombre. Ay, no, ustedes sean embusteros, ¿no? Embusteros no, la verdad. Esa canción la compuso Escolati Almeida y fue grabada en 1924 por Briceño y Añez. Tuvo un éxito inmediato en toda Latinoamérica. No, mi querido amigo. Primero que todo, esta canción no la compuso Escolati Almeida. Eso jamás. La letra es de Julio Flores, colombiano como usted y yo. Y la canción es de Carlos Amable Ortiz de Ecuador. Que esto no se te vaya a olvidar nunca. Y te voy a decir lo más importante. Carlos Gardel nos hizo el honor de grabarla en 1922. Son mis gemidos, capullos hechos. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a acompañar por la comida? ¿Por la comida? Pero no ve que ahí está su esposo. ¿No lo ves que está todo entretenido con tu amigo? Usted verá. ¡Señores!
Propongo un brindis por los novios. Salud por ellos. Salud, salud. ¿Qué te ofrezco de aquellas flores sombrías? Guárdalo y nada temas, que son despojos del jardín de mis Tiberio. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que aquí no hay nadie, hombre. ¿Cómo así que no hay nadie? ¡Ay, ay, María! ¡Se lo dije, hombre! ¡Mierda! Se lo dije a Tiberio que no recogiéramos a nadie porque nos íbamos a meter un lío el berraco. ¿Y a vos no te pareció raro que el día de su boda esa mujer se estaba acostando con un tipo que acababa de conocer? ¿Vos crees que yo me voy a preguntar a él si es virgen o si el marido está por llegar, hombre? ¿Y yo que creía que se estaba volviendo loca por mí? Ahora lo único que tenemos que pensar es cómo y dónde vamos a recuperar a Gardel. Como sea, Tiberio, como sea. Pero estamos metidos en un problema al berraco con ese argentino. Lejos no deben estar. Mareos, ¿cómo te ocurre que vas a estar de acuerdo con una cosa de estas? ¿Me voy a meter un problema con la policía por qué? Por un fanatismo irracional, por una locura. ¡No, señor! ¿Pero vos por qué no entendés que el cadáver de Gardel se tiene que quedar aquí con nosotros, hombre, ah? ¿Por qué no nos das 2 días para que todo se calme y lo llevamos para Medellín? No, Mario, ¿qué nombre? Nosotros nunca pensamos que te fueras a poner así. Siempre pensamos que aquí estaría a salvo y podríamos esconderlo durante un tiempo. Escúchame una cosa, Oliverio. Una cosa es que me gusten las películas de él. Otra cosa es que yo me quiera quedar con los restos de este señor acá. Mucho menos robados, hombre. Hermano, pero entiendo... ¡Cállate! ¡Vos te callás, Mario! Vamos a hacer una cosa, señores. Voy para Río Sucio. Cuando yo vuelva, no quiero que ustedes estén acá, ni él tampoco. ¿No te quedó claro, Mario? Sí, señor.
Buenas. Buenas, ¿me prestas el teléfono, por favor? Claro que sí, bien pueda. Buenas, ¿me comunica, por favor, con Medellín al 3244? Sí, habla Tiberio Restrepo, ¿me oye? Sí, sí, lo oigo. ¿Cómo están las cosas? Estamos en Río Sucio. Estamos bien y sin novedades. ¿Recién por Río Sucio? Sí, pero mañana seguimos para Anserma y luego para Cali. ¿Tuvieron algún problema pasando por Damasco? No, no. Todo transcurrió sin mayor contratiempo. Lo que acordamos, dijimos que lo que traemos en la caja es una imagen de Cristo Redentor. Hasta ahora nadie se ha enterado que lo que llevamos es el cadáver de Gardel. Bueno, pero apúrele, hombre. Porque me enteré que en Buenaventura lo están esperando con un homenaje y el barco no espera. Pero no hemos podido hacer más, hombre. Estamos avanzando sin parar para llegar cuanto antes al valle. Está bien. Yo salgo esta noche para Buenos Aires y espero la llegada del barco en un par de meses. ¿Algo más? Nada más. Hasta mañana. Hasta mañana sin falta. No necesito aclararle el tamaño de esta responsabilidad. Sí, señor. Yo sé. Hasta mañana. Acá tienen el cadáver de Gardel. ¿Cuál cadáver de Gardel, mujer? No me digas que lo que llevas ahí es el cadáver de Gardel. Aquí no llevamos ningún cadáver de Gardel. Quiero mirar. Ahí lo que llevamos es la imagen de Cristo Redentor y estás hinchado. ¡Tiberio! No me digas que vos con esa cara estás cargando santos. ¿Qué estás haciendo, mujer? Yo sí quiero ver quién es el macho que tiene los huevos bien puestos y se atreve a venir a desafiarme. A ver, señores, ¿cuál es el problema acá? Cuidado. ¿Cuál es el alboroto, hombre? ¿Vos no te das cuenta que lo que hay en ese cajón son los restos de Gardel? ¿Cuáles restos, hombre? ¿Y a mí qué me garantiza que lo que está ahí son los restos de Gardel, vos? Yo lo escuché a él. Estas putas lo pueden asegurar. Ah, ¿con quién crédulo el señor? Putas sí somos y por puta no nos varamos. Con tal de que haya hombres en cualquier parte podemos trabajar. De esos que botan la baba cuando uno les menea la rabadilla. Es que todos parecen pendejos. ¿Tiberio? Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en mi triste batallar. Cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue perjura y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. ¿Estás todavía aquí? ¿O es que te dije, Mario? ¡Que no te quería volver a ver acá cuando yo volviera! ¿Qué pasó? Hermanito, pero es que no hemos tenido para dónde llevarlo. Eso a mí qué me importa, es problema de usted, no es problema mío. Mañana lo llevamos al páramo y no nos volverás a ver. Eso te lo prometemos. Ustedes vieron a ver cómo está Río Sucio. Toda gente llorando, es que el cadáver de Gardel. ¿Ah?
Todos parroquianos engañados. ¿Por culpa de quién? Por culpa de ustedes, Mario. Debería darles vergüenza. Venimos por Gardel. ¿Vieron por qué? ¿Vos sos sordo o qué? Por Gardel, hombre. Don Humberto, nosotros somos los encargados de llevarlo a Buenaventura. Y estos señores nos tendieron una trampa. Necesitamos que nos lo entreguen si no se quiere meter un problema al berraco. Este cadáver le pertenece al pueblo argentino. Y nosotros nos comprometimos a llevarlo sano y salvo, así que vayan entregándolo. O vamos a tener problemas. No. Un momento, señores, que aquí no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Estás viendo o no, Mario? Aquí estos caballeros les van a ayudar a bajar el cadáver. ¿Cómo así que ayuda? Bueno, ya cállate. Y ya, esto es un asunto olvidado, ¿cierto? Van a ver. Señor. Con permiso. Es muy bien, joven. Carlos Gardel, veniste a morir tan lejos de su gente, en estas montañas, pudiendo haber muerto en París o en Nueva York, o hasta en Buenos Aires. Ese es el misterio, Dionisio. Nunca vamos a tener el control de nuestras vidas, mucho menos de cómo vamos a morir. El más grande cantante de tango llevado por dos desconocidos, recorriendo caminos que él jamás habría de recorrer. Y saber que si Gardel le hubiera hecho caso a esa niña, estaría vivo, hombre. ¿Cómo así? ¿Cuál niña? ¿Cómo así? ¿Vos no sabes lo que pasó la última noche en Bogotá? ¿Qué pasó? La última noche de Gardel en Bogotá estaba celebrando con todos sus amigos en un restaurante y una jovencita interrumpió la celebración y pidió hablar unos minutos con él. Cuando le dijeron que no era una simple cazadora de autógrafos, Gardel abandonó el comedor y la recibió en el vestíbulo. ¿A la niña? A la niña. Al poco rato llegó y le explicó a todo el mundo muy sonriente: señores, ha venido a decirme que tuvo un sueño muy horrible y que dejó su cama para venir a buscarme porque me había visto envuelto en llamas. ¿En llamas? En llamas. No. Espérate. Y dice Gardel, trató de convencerme de que viajara por tierra y no por avión. ¿Cómo la ves? Pues, ¿de dónde sacaste esa historia? Alguno de aquellos afortunados que cenó con él esa última noche en Bogotá, se la relató un periodista y este la publicó tal cual de la historia. Espérate. ¿Vos querés decir que si Gardel le hubiera hecho caso a la niña, Gardel no estaría muerto? Así es, mi querido Dionisio. Pero ¿cómo podía Gardel decir en ese momento, señores, pare que yo me bajo? Imposible. Estaban marcadas las cartas desde la eternidad. Vamos a dormir. Mañana tenemos una jornada larga hacia Cali. Iberio, ¿vos me estás hablando en serio? Pues claro, hombre.
¡Dionisio! 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 Ya deben estar embarcando el féretro para transbordarlo al buque. ¡Vámonos! Hasta pronto, mi negra. Ya el sol salió, ya amaneció. Cantan los gallos. Muy bien, Tiberio. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rodar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahoga mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna que alivió mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo corazón, como perro de presa, las penas traicioneras, celando tu cariño, galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril una esperanza, grabó en mi carne viva su garza el dolor. Y mientras en las calles, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino, me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahoga mi herida.
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.